45 años después, mis lápices siguen escribiendo porque seguimos militando por una patria más justa, libre y soberana. Porque no deberíamos tener que gritar para que nos escuchen. Los lápices siguen escribiendo para poner fin a la violencia contra las mujeres. Por la defensa de la educación pública. 45 años después, los lápices siguen escribiendo porque queremos una educación de buena calidad. Porque queremos pensar y decidir sobre nuestra educación. Para no olvidar lo que representan para la organización estudiantil. 45 años después, los lápices siguen escribiendo porque queremos la patria que ellos soñaron. Para más conciencia democrática y ciudadana. Y para reivindicar los valores y la memoria. Porque queremos una educación de calidad. Porque queremos una educación pública para toda la comunidad. Porque queremos una educación inclusiva para todos. Porque no queremos nunca más represión. Porque seguimos levantando las banderas de la democratización y porque estamos orgullosos de recibir educación pública. Porque queremos un colegio que nos asegure el respeto a la diversidad y el compromiso con el colectivo LGBTQ+. A 45 años, los lápices siguen escribiendo porque es importante recordar a quienes fueron desaparecidos por luchar por nuestros derechos como estudiantes. 45 años después, los lápices siguen escribiendo porque somos la voz de los pibes a los que callaron. Porque los estudiantes tenemos muchos derechos por conquistar. 45 años después, los lápices siguen escribiendo porque encontramos nuevas formas de luchar por nuestras convicciones. 45 años después, los lápices siguen escribiendo porque seguimos pensando la política como nuestra herramienta de transformación. Para lograr mayor equidad distributiva. Para lograr la igualdad y eliminar la discriminación. Para no perder la memoria. A 45 años después, los lápices siguen escribiendo porque hay jóvenes que militamos una patria más justa y una educación para todos. A 45 años, los lápices siguen escribiendo porque continúa la lucha por la reivindicación de nuestros derechos. 45 años después, los lápices siguen escribiendo porque hay pibes que militan con las mismas banderas y el mismo amor que los 30.000. 45 años después, los lápices siguen escribiendo porque, además de exigir memoria, buscar la verdad y exigir justicia, seguimos militando y haciendo política por lo mismo. Buscamos construir y seguimos organizados y militando. Porque los pibes tenemos memoria. 45 años después de la noche de los lápices, los lápices siguen escribiendo por las luchas que damos los movimientos estudiantiles en los barrios ayudando a la protección de nuestra patria. A 45 años, los lápices siguen escribiendo. Porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. A 45 años, los lápices siguen escribiendo. Porque los estudiantes seguimos militando. 45 años después, los lápices siguen escribiendo. Porque seguimos buscando la libertad. Que muchos jóvenes seguimos eligiendo a la universidad pública como ámbito desde donde pensar un futuro mejor para nuestra nación y nuestro continente. Los lápices siguen escribiendo porque seguimos luchando por la educación. Porque ellos están en cada reivindicación de la educación pública. Después de 45 años, los lápices siguen escribiendo porque sigue siendo importante asimilar nuestra importancia como jóvenes. Porque los estudiantes seguimos militando por una educación inclusiva y de excelencia. Porque queremos pensar y decidir sobre nuestra educación. A 45 años, los lápices siguen escribiendo, porque hoy en día tenemos el boleto estudiantil por el cual nuestros compañeros lucharon. Porque los pibes militamos por una Argentina más justa. A 45 años, los lápices siguen escribiendo, porque su intento de callar las voces lo único que hizo fue multiplicarlas.